Pasamos ya al próximo despacho galardonado, que presta un servicio integral pensado para cubrir todas las necesidades jurídicas, aseguradoras y de prevención y responsabilidad penal a las empresas de transportes, a las que asesoran y defienden en juicio, actuando así como mediadores en sus seguros y a las que ofrecen protección mediante un programa completo de Corporate Compliance. El Premio Nacional de Ley 2020 en la categoría Derecho del Transporte es para López Paul Abogados. Ahora sí, escuchamos las palabras de Miguel López Paul, que es abogado y fundador director del despacho. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este premio al diario La Razón, a su suplemento y desde luego a los organizadores de esta gala. Quiero compartir el galardón con mis compañeros de despacho, María Martínez La Cabrera, Mercedes Campoy Cortés y Raúl Leo Arrubio. Somos un despacho mixto de abogados y corredores de seguros. Nuestra especialidad son los seguros de las empresas de transporte de mercancías por carretera. Este es un sector que cuando nosotros entramos en él hace ya unos años, estaba presidido por lo que yo llamo la dialéctica del conflicto de intereses. De modo que quedaba un poco al azar la determinación de cuál de las partes consiguiera beneficio al final de cada año. Unas veces eran las aseguradoras, otras los transportistas, pero nunca ambos a la vez. La causa del éxito de nuestro despacho, por pequeño o por modesto que sea, y en cualquier caso la razón por la que se nos concede este galardón, no es otra que precisamente nuestra habilidad para componer esos intereses que antes parecían irreconciliables. De modo de manera que donde nosotros entramos, las aseguradoras consiguen beneficio, al tiempo que los transportistas reducen el coste de sus seguros y destinan cada año una proporción menor de su facturación al pago de las primas. En fin, concluyo ya, reiterando mi agradecimiento y deseando a todos una feliz velada.